agradezco mucho a este país todo lo que nos ha dado. Primero que todo, pues nuestros hijos, poder seguir adelante con su parte de estudio. Y pues al estarlo yo criando y conociendo el medio, fue que pudimos llegar a lo que estoy ahora, que estoy con el manejo de lo del Festival de Colombia, que todos lo saben, pues como directora, y pues promoviendo ante todo lo que es la parte de cultura, lo que es la parte de diversión familiar y expandir lo que somos los colombianos, que somos una herencia llena de amor, de respeto y de ganas y de sobresalir a donde lleguemos mostrando lo que somos nosotros. En cualquier parte del mundo, con su educación, con el amor y con la familia, podemos lograr mucho. Esa experiencia de tener cáncer en los senos no fue fácil afrontarlo. Eso me dieron la noticia en el 2012, terminando el 2012 y arrancamos el 2013 con todo lo que se desarrolla a través de que te diagnostiquen con cáncer. Mi recuperación es algo milagroso. Yo creo mucho en la oración en cadena. Me considero que soy una mujer de determinación, que me gusta lo que veo o la meta que me pongo llevarla a cabo. Lo que se sueña se puede lograr. La radio siempre me gustó desde pequeña, como te digo, es el teatro de la mente. Y yo creo que el crear algo que no se ve y poder pintarle una foto a la audiencia es lo más que me gusta. Lo más que me gusta es estar, de todos los trabajos que tengo, lo más que me gusta es estar en el aire. Llegar a la comunidad, hablar, hacer chistes, porque yo soy muy chistosa. Bueno, me creo que soy chistosa, si doy risa o no, eso es problema de ustedes allá. Yo me creo que soy chistosa. Yo sí creo que lo es. Llegar a donde la gente, explicarle si hay algún problema, si puedo ayudar a alguien, aunque no tengo el dinero para dar millones, como quizás lo puede hacer Donald Trump, puedo dar el tiempo, puedo ser la voz de aquellos que no la tienen. Y eso es una de las partes más bonitas y más importantes de lo que hago. A mí alguien me dijo que no podía, que no se podía, que nosotros somos pequeños y en verdad nosotros somos grandes. Y no me estoy hablando en este momento de hispanos, americanos, portugueses, italiano, estoy hablando del ser humano. El ser humano tiene unas capacidades grandiosas si nos los proponemos. A veces nos dejamos pasar, nos dejamos llevar por lo que la gente dice y no creemos en nuestra voz interior. Creo que eso es bien importante. Así que aprende a creer en ti. El camino es difícil y aunque te caigas 10 veces, levántate 12 y vas a llegar donde quieres. Esto viene de una persona que no es rica, no vengo de una familia en riqueza monetaria, que tiene mucha riqueza monetariamente, pero sí es grande en riqueza de cariño y apoyo. El sentir de servicio para conmigo empezó a una temprana edad en República Dominicana, ya que mis padres no enseñaron a mis hermanos y a mí a ser servidores, ¿verdad? Ayudar a aquellas personas que necesitan todo tipo de ayuda. Y al emigrar a Estados Unidos traje esa educación y esa base de sentir comunitario para ayudar a los demás. Mi mayor logro hasta ahora en la política es de ser esa inspiración para tantas jóvenes. Algunas de las jóvenes que he compartido me han dicho que, wow, tú sabes, yo puedo ser lo que tú eres. Y yo le digo, claro que sí, tú puedes alcanzar lo que tú pongas en tu meta. Y muchas de ellas no pensaban porque son inmigrantes, igual que yo. Yo le dije, yo estuve ahí en tus zapatos, yo no hablaba inglés. Yo soy inmigrante, tenemos que ser orgullosos de nuestras raíces latinoamericanas. Por ejemplo, yo soy súper orgullosa de ser dominicana, pero también agradezco a este país porque me abrió las puertas y me ha dado la oportunidad de servir a la comunidad. Yo pienso que el éxito y la felicidad tienen que estar juntos. Para que yo diga soy una mujer de éxito, yo tengo que pensar soy una mujer que estoy completamente feliz. Si me considero una persona de éxito, voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque la verdad que siempre estoy contenta. En base, estoy escribiendo un libro de felicidad. Yo pienso que el ser exitoso es que si uno hace lo que uno quiere. Haciendo lo que uno quiere es reconocido. Y creo que si uno sigue lo que uno desea y lo que quiere, automáticamente va a ser exitoso. Y siempre estar seguro de lo que es uno. Cuando tú tengas un problema, piensas, yo soy descendiente de unas grandes culturas
que han sobrevivido y han creado todo este sistema. Piensa que esa fuerza está dentro de ti. La fuerza de tu familia, de tus padres, de tus amigos, toda esa gente que está alrededor de ti. Y si no tienes a nadie, bueno, lee un libro, agarra un role model o alguien que tú quieras seguir y aprende qué es lo que la persona hace. Yo pienso que lo importante es que seas seguro de ti mismo y que te fijes una meta, cualquier meta, la que tú quieras, pero que te la fijes. Hi, my name is Rick Alessi, Atlantic Honda General Manager in Bayshore. I just want to thank the Latino women for coming to Long Island and getting the community where it needs to be. It is a great factor to be a partnership with you folks to get it done. I think it's just a fantastic thing that the Latino women are taking charge and getting things done and making it a better place for Long Island to live for the Latino community. We are part of the family and we do want to be part of the family. Atlantic Honda in Bayshore, thank you very much. El centro de arte es clave. Yo creo que los lugares físicos, los espacios físicos, ¿verdad?, te dan la oportunidad de desarrollar una propuesta increíble. Nosotros estamos haciendo historia en nuestra comunidad. El centro de arte es una posición muy fuerte social y política, donde a través de un espacio físico a donde la gente puede llegar, puede cambiar la comunidad. El arte y sobre todo el teatro, que es las artes que las une a todas, a través de la imaginación, la gente se puede imaginar una sociedad nueva, se puede imaginar que un cambio es posible, se puede imaginar de dónde estamos, qué es lo que queremos y cómo vamos a hacer esa transición. No está en mis manos como artista salvar a nadie, pero sí darle a la gente la posibilidad de soñar, la posibilidad de que pueden saber que la realidad puede ser diferente. Yo creo que yo soy muy exitosa al poder ver cuando la gente sonríe, cuando la gente disfruta, cuando la gente hace arte y cuando yo también doy a la comunidad lo mejor que puedo hacer, que es el teatro. Hago, vivo y sueño lo que siempre he querido hacer, que fue teatro y arte. El mayor logro es poder haber abierto un espacio para que la mujer inmigrante que inicialmente no tenía una organización, un lugar donde ir, donde aprender, en cual compartir sus propias experiencias, ahora sí lo tiene. Soy muy perseverante, soy muy consistente. Cuando tengo metas, no miro atrás, sino siempre para adelante. Mi grupo, las personas que me dan esa confianza de poder ayudarlas a entrar a sus vidas, hacen que sea yo una persona exitosa. Mi mensaje para las mujeres, porque sé que el ser mujer, sé que ser inmigrante, sé que tener todas las barreras que nosotras tenemos cuando emigramos a un país, lo hace muy, muy difícil y a veces desfallecemos, pero es normal desfallecer siempre y cuando tenemos después el coraje de poder levantarnos y seguir adelante. Es un gran orgullo ser la primera mujer elegida al distrito número 9, pero también es más orgulloso para mí ser la primera salvadoreña elegida, no solo para mi distrito, pero para el estado de Nueva York. Antes de entrar a la profesión en que estoy yo de legisladora, antes de eso enseñé en la escuela high school de Brentwood por 10 años y después fui asistente directora de una escuela mediana. Y en estos 14 años mi deber de veramente era de ayudar a nuestros niños a salir adelante y a ser alguien que pueda ser un ciudadano producto positivo en nuestra comunidad. Hubo un tiempo cuando a mí me dijeron que no lo pude haber hecho. Y no solo fue una mujer que me dijo eso, pero también fue un hombre que me dijo eso, que nunca iba a ser lo que yo quería ser. Yo quiero que ustedes sepan que cualquier cosa que ustedes se pongan su mente en hacer y sus metas, que ustedes sí los pueden hacer. Tengan confianza en ustedes mismos, edúquense y sepan que ustedes sí lo pueden hacer, igual como lo hice yo. Mi mamá siempre me ha dicho que persiga lo que yo quiera hacer, like, haga trabajar en algo que me gusta, que yo me sienta apasionada, y eso es lo que hago, en parte del trabajo, en cual lo adoro, y en parte de la comunidad que estoy en la Cámara, en el nuevo comité que tenemos, que es el Comité de Damas Latinoamericana. Y ahorita tenemos un proyecto que acabamos de hacer, como yo soy de Brentwood, siempre he vivido en Brentwood, estoy de parte en Clean the Streets, que también es un evento que viene
y lo hacemos todos los años, que limpiamos las calles de Brentwood, Bayshore y Central Islip. En CODALA, que es el Comité de Damas Latinoamericanas, la misión es empoderar a la mujer. No solamente a la mujer, pero realmente a todos. Estamos trabajando con muchas de las organizaciones en la área y es más como un apoyo a la comunidad por parte de las damas en nuestra área. Me considero una mujer de éxito porque yo siento que soy bien apasionada de lo que hago. Siempre lo hago al 100%. Me han enseñado la disciplina, so siempre estoy, you know, I'm mission based. Soy David Sperling. Hola y felicitaciones a todos los ganadores, las mujeres de éxito. Realmente las mujeres, yo conozco mucho de las personas que están honrados hoy, especialmente Margarita Espada, Nitza Franco, Silvia Díaz, Mónica Martínez, Carmen Piñera. Y yo sé que todos han tenido un importantísimo papel en el desarrollo de la comunidad latina hispana en Long Island. Y más que nosotros los hombres, las mujeres tienen la capacidad de crear una comunidad, y esto es sumamente importante para la comunidad hispana en Long Island. Y yo doy mis mejores saludos a todos los ganadores, felicitaciones en un trabajo bien hecho. Gracias. Comencé a involucrarme más con la comunidad hispana de Long Island desde joven a través del negocio de familia, Periódico Noticia. Siempre mis padres fueron bien involucrados en la comunidad y de ahí fue que nació realmente esa pasión y la experiencia. Yo creo que he logrado ciertas cosas, pero para mí siempre falta más. Siempre hay más que hacer y entonces siempre que no quedo satisfecha y yo sé que hay más que hacer y entonces no sé cuál será el tope, el último para llegar realmente al éxito. Ser madre para mí es un éxito también. Y el hecho de estar todavía, tener el periódico Noticia por más de 23 años también es otro éxito. Los sueños no solamente son sueños, se pueden hacer realidad si es que uno cree uno mismo y cree en esos sueños. Todo, yo creo que mientras que uno está con vida y está sano, todo es posible. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacerlo ahora que estamos aquí, que Dios nos tiene aquí en la tierra, y ser útiles acá en nuestra comunidad, en la tierra, y ser de buena bendición para uno mismo y para todos? Definitivamente me considero una mujer de éxito, en primer lugar, porque estoy haciendo lo que yo amo, mi pasión. Y cuando uno habla de éxito, habla de diferentes cosas, pero para mí el éxito significa cuando tú estás logrando tu sueño. Y eso es lo que estoy haciendo yo en ese momento. Estoy en el proceso, no he terminado, porque estamos en el proceso de lograr el sueño que Dios a mí me ha puesto en mi corazón. Además de eso, tengo mis hijas saludables que me apoyan en el negocio, que también están envueltas en lo que estamos haciendo. Tengo un equipo tremendo también que nos está apoyando en lo que es cambiando nuestra comunidad, cambiando nuestra mentalidad, cambiando completamente y siendo la diferencia donde estamos viviendo. Y eso es muy importante, porque cuando tú hablas algo de lo que es éxito, tú no puedes solamente pensar en ti, sino que en lo que está alrededor tuyo y qué es lo que estás haciendo para la otra gente. Y yo siento que estamos logrando, estamos empoderando, estamos sacando a estas mujeres de adelante, cambiando su self-esteem, su salud, mejorándolas para que puedan vivir más tiempo. Entonces yo creo que sí, estoy bendecida del Señor, tengo el favor de Dios, tengo la gracia, la inteligencia, la sabiduría, y con eso se puede lograr todo. Así que para todo mundo te digo que lo puedes hacer, no hay nada imposible, las llaves son muy claras, cree en Dios, confía en Dios, ten fe, ten la esperanza que las cosas te van a cambiar, porque todo lo que a veces es malo, a veces pensamos que son ataques, son obstáculos para nosotros, que no podemos lograr a llegar donde estamos, son solamente, como yo le digo, son footsteps, son como gradas que tenemos que básicamente climb para poder llegar donde nosotros tenemos que estar. Así que tú tienes un propósito, tú tienes básicamente un destino que tienes que cumplir en este mundo y lo tienes que hacer antes de irte. Lo que me llena más de satisfacción es poder traer una esperanza a las personas, verlos sonreír, porque finalmente
hubo una luz al final del túnel y fui yo la que formé parte de eso. No necesariamente yo sola, pero yo pude hacer eso y esa sonrisa es inolvidable. El éxito es interno. Cuando tú eres feliz internamente, eres feliz contigo mismo y luego estás agradecido de todo lo que Dios te muestra todos los días, eres cuando eres exitoso. Cuando tú sabes que todos los días hay una misión que cumplir y simplemente vivir tu vida en paz, ayudando a otros a hacer bien sin mirar a quién y siempre encontrando lo más lindo de las personas. Hola, Dr. Mark, el doctor de las venas. Quiero felicitar a todas las mujeres latinas de éxito y estoy tan orgulloso de estar aquí para felicitarlas que a estas mujeres que aman a la comunidad hispana como nosotros en Mark Medical Care. Siguen mostrando el amor con nuestra comunidad en todo que ustedes hacen y siguen mostrando que las mujeres son mucho más fuertes que los hombres. Gracias.